días a todas, a todos los aquí presentes. Nos da gusto ser parte de un festejo como este, porque hablar de una institución educativa con años de experiencia, con generaciones que han sido parte de la comunidad escolar, sin duda alguna que representan un fruto, un resultado que habla de una sociedad como la nuestra y que habla de personas que se preparan, que buscan ser mejores cada día. Yo hubiera querido más música, había mucha gente que ya estaba cantando. Y nos da mucho gusto, particularmente esta semana, que no sé por qué esta semana las agendas terminan de madrugada, y no es muy temprano. Pero yo creo que este ambiente que nos ha dejado de saber es un ambiente alegre, es un ambiente de festejo que va a tomar este acontecimiento. Dice la sabiduría popular que después se sonríe, entonces saludo a los distinguidos miembros del presidio, de las damas que están en la Tonita, Dolores Hernández, que está en la presentación de la cara de la Majestad, de la licenciada María Guadalupe Montenotto Díaz, quien es representante del señor rector de nuestro Ministerio de Estado de Durango, y en la maestra Julieta Cárdenas Camargo, quien es la directora del Instituto de Educación de la Andrea. Así es, desde luego, a mis compañeros varones, agradecemos su presencia, la representación del Tribunal Superior de Justicia, la Federación Militar. Para nosotros es muy importante, les traigo a ustedes el saludo del contador público Jorge Racaldera, la felicitación por estos 10 años de vida del Instituto de Educación y Cultura de Alejandría, SCE, y poder felicitar a los varios cientos de egresados, ahorita nos explicaba su directora, que son ya más de 300 egresados y el proceso de educación que se encuentra, los servicios que ofrece en el ámbito de la educación media superior y posgrado. Y que a través de la representación, y hoy vemos también aquí parte de esas comunidades educativas de diferentes municipios, como son Canatlán, Guadalupe Victoria, Monreal, Pueblo Nuevo, San Juan del Río, y desde luego pues aquí en el municipio de Durango. Creo que esa oportunidad de las diferentes ramas que imparten conocimiento ha abierto nuevos espacios. Yo lo veía ahora cuando veía a Alberto Zárraga, que es un egresado distinguido de este instituto y que primero en la licenciatura, ahora en la maestría y también como maestro, pues es un digno ejemplo de egresados también de esta institución. Alberto Zárraga fue premiado también por la medalla a periodismo Jacobo Sanandoz. Hace dos años, estamos aquí. Es amigo Alberto Zárraga, igual que muchos de ustedes, igual que nuestra directora, y es una institución que la vimos iniciar, es una institución que la vemos crecer, es una institución que está ahí coincidiendo, como dijo Alberto Zárraga, por ejemplo, en el acompañamiento que ha recibido. Quisiera terminar mi intervención con dos puntos, señalando dos puntos. El primero, hacer un reconocimiento a la institución, a nombre del Gobierno del Estado, a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, invitarle a que dentro de los ámbitos que tienen, el Estado de Durango trae nuevos espacios de crecimiento. Uno de ellos tiene que ver con la educación abierta y a distancia, porque parte de los procesos de escolarizada, más escolarizada, mixta, y creo que aquí hay una gran área de oportunidad. Lo mismo también en la prestación de servicios como es la educación media superior. Durango también está preparándose para tener la cobertura universal que habremos de ir construyendo a partir de este año, 2012 que viene, hasta poco más del 2020, en donde habremos de buscar una cobertura de los jóvenes que tienen la edad típica para estudiar la educación media superior y que hayan regresado de secundaria. Yo creo que son dos áreas de oportunidad que deben entonces poder trabajar abiertamente para seguir creciendo en nuevos ámbitos
Oye, gracias por preguntar. Yo puedo hacer también un reconocimiento en lo personal a Julieta. Nos toca, pues nos conocemos hace muchos años. Tengo la fortuna de pasarme de este tiempo, de poder ver cuáles son sus planes y ver que nos ha ido viviendo, que se ha trazado metas y ha venido a las cuales ha venido llegando. En su momento, déjenme platicarles que yo era estudiante de tecnológico, cuando ella estaba al frente de algunos programas de relaciones públicas y con el tema de la comunicación. Ella nos dio oportunidad de participar. Ahí me tocó hacer fue parte de los encuentros con la radio. Programa de tecnológico que se transmitía a través de Radio Universidad. Ella era la directora. Y desearle a Julieta, al instituto, a todos ustedes, que este año que termina, esta Navidad que vivimos, permita reencontrarnos a todos en la amistad, permita también fortalecernos de la compañía que está cerca y son parte de esta comunidad, así como esta comunidad hoy está cerca. Llena de julio por un acontecimiento deseable también, al igual que lo hago a ustedes, que haya mucha salud, que haya unidad familiar y que creo yo que con estos dos elementos, con el sumo de esas personas, pues cualquier reto nos podemos enfrentar siempre y desde luego. Thank you.